hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 7 de marzo. Hoy reseñamos las vidas de Santa Perpetua, Felicidad y compañeros mártires. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua, era también muy joven, y en la prisión dio a luz a una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos, que fueron apresados junto a ellas y a su catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los jóvenes. Esos documentos narran lo siguiente. En el año 202, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses, tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago, cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su esclava Felicidad, y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia, y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente, llegaron dos diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior, y fueron llevados a una sala a donde por lo menos entraba la luz del sol, y permitieron que le llevaran al niño a Perpetua. Ella dice en su diario: desde que tuve a mi pequeñín junto a mí, ya aquello no me parecía una cárcel, sino un palacio, y me sentía llena de alegría. Y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y las abuelitas se encargaron después de su crianza y de su educación. El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana, y que así salvaría su vida.
y le recordaba que ella era muy joven y de familia rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. El juez decretó que los tres hombres serían llevados al circo y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador, y que las dos mujeres serían echadas amarradas ante una vaca furiosa para que la destrozara. Pero había un inconveniente: que Felicidad iba a ser madre y la ley prohibía matar a la que ya iba a dar a luz. Y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces, los cristianos oraron con fe y Felicidad dio a luz una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciéndole: ahora se queja por los dolores de dar a luz. Y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió: ahora soy débil porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. Dos santos diáconos les llevaron la comunión y después de orar y de animarse unos a otros, se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz. Todos estaban alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. Hoy reseñamos otros santos y son San Ardón Enmascarado, San Juan Bautista Nanyón, San Pablo de Prusa y Santa Teresa Margarita Redi. Oración. Perpetua, felicitas y compañeros, a ustedes nos encomendamos. Ustedes nos enseñan la pureza de la amistad, la sencillez de la fe que hace hermanos en la fe, a los patrones con los empleados, a los ricos y a los pobres, a los sencillos y a los preparados, a los jóvenes y a los viejos, a los que tendrían que estar lejos en la lógica del mundo y que se reúnen en torno al amor al Señor Jesús. Les pedimos su intercesión. Enséñennos a vivir en este espíritu de comunión. Amén. Santas Felicidad y Perpetua. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Bueno, aquí estamos. Una nueva semana, nuevo día. Ayer ya pasó. Mañana no ha llegado. Solo tenemos este día que nos regala el Señor en su infinita misericordia para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, estoy mirando aquí lo de los cierres de campaña. Esta semana vamos a mirar cómo es el voto inteligente. Porque, por ejemplo, los uribistas, don Oscar Zuluaga está ahí con Nadito de Perro, él no entró en la consulta, pero el presidente dijo que él iba a votar, o sea, que él no le hacía caso a Uribe, es el viejo truco. O sea, que a la final tienen como tres candidatos, son como cinco todos, y eso al último gana el que gane. Entonces, eso aquí todos contra todos contra Petro. Las encuestas dicen que actuar, o al menos en la primera vuelta, ganaría él, para pasar a la segunda, pero la idea de ellos, los que están en el Pacto Histórico, es ganar de primera. Yo creo que, bueno, el país se ahorraría una plata,
Pero bueno, esa es la política. Y los políticos dicen una frase que es perversa. La política es dinámica. Hoy son rojos, mañana verdes azules, hoy no querían ver al doctor Uribe. Duque era todo corrupción, mañana el doctor Duque es la reencarnación del Mesías. Esos son los políticos. Esa es la política. Pero no por eso vamos a sacar el julepe para cumplir con nuestro deber constitucional de votar. Yo voy a votar. Siempre he votado desde mis 18 años y me siento orgulloso. Ningún político va a decir, ay, monaguillo, yo le di a usted un tamal para que votara por mí. Un viejito me dijo un día una frase dura, lapidaria, pero vale la pena escucharla. Me dijo, yo no sabía que hay prostitutas que se acuestan con usted y no le dan besos, no se dejan besar. O sea, ellas ponen sus condiciones. Me decía, y usted por 30 mil poder en ese tiempo, ya con la inflación va en 50, voto. Usted entrega su conciencia por un tamal, por una teja. ¿Quién es más prostituta? La prostituta a veces lo hace por necesidad. ¿Y usted? Palabras mayores. O sea, vender el voto es prostituirse. Bueno, le pedimos al Señor que nos dé mucha... Manuel María Lozano, vea, está al aire en Radio Tropicana Asturias. Vea, qué bueno, 98.9. Qué bueno, vea, a don Manuel María Lozano, que está al aire. Qué bueno. Colombiano, compañero de la universidad, estudiando por allá, vea. Qué bueno, las cosas de la radio, ¿no? Radio Tropicana Asturias, qué chévere, ¿no? La magia de la radio, la magia de las tecnologías. Bueno, oremos y actuemos. Vamos a votar, cada uno por el que va a votar. Si usted no vota, entonces quédese en la casa calladito, durmiendo, arropado y como siempre, siga criticando en Twitter y Facebook. Si usted no se mete con la política se meterá con usted. Bueno, gracias a don Manuel María que nos está enviando un saludo desde Asturias, por allá en España. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. La palabra de Dios hoy vamos a iluminar. Esta ya entramos en la otra semana, de la segunda semana ya de la cuaresma. Bueno, miren esto. El libro del Levítico, mire lo que dice. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y dile, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprima ni explotes al prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezo ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No ande calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a tú mismo. Yo soy el Señor. Normas del Levítico que después se volvieron los 12 mandamientos. Entonces, dice el Señor que hay que amar, que hay que perdonar. Sed santo. No, es que yo no soy un santo, todo el mundo saca el julepe. Esa es la disculpa perfecta para no enfrentar su compromiso. Estamos llamados a la santidad. Ah, que queremos vivir como marranitos. Ese es otro cantar. Pero es su decisión. Bueno, escuchemos entonces el Evangelio que también está profundo para estas épocas de cuaresma. Mateo 25:31-46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces será congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes antes de la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron.
Entonces dirán también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediente, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de esos pequeños más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire, cuando ayudamos a un hermano, al prójimo, ayudamos a Dios. Así funciona. Así es la realidad. Bueno, vamos a escuchar al Padre Aldemar, que nos va a regalar su catequesis. Padre Aldemar, buenos días. Bueno, vamos a escuchar la catequesis para el día de hoy. Mis queridos hermanos, hoy lunes de la primera semana del tiempo de la Cuaresma, quiero invitarlos para que, tomando la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46, podamos permitirnos encontrarnos con la palabra y descubrir qué quiere Dios en nuestra vida. Antes de ello, digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Así como el libro del Levítico, en este día va a poner el llamado a la santidad enfocado en una vida de cumplimiento de mandamientos, San Mateo, en boca de Jesús, pone la vida cristiana en torno a la acción más que a la oración. Y ustedes pensarán que la acción evita la oración. No, al contrario. Una persona piadosa, una persona que lleva una relación buena con Dios, se descubre en su vida, en la caridad, en la fraternidad, en el servicio. La piedad y la espiritualidad no se conocen de rodillas en un templo, sino que se conocen en la vida cotidiana. Es por ello que la Iglesia va caminando con hijos que se comprometen y con otros que no. Con hijos que viven la fe y otros que son indiferentes. Pero solamente al final de los tiempos se descubrirá, se desvelará el misterio de cada hombre en su relación con Dios y en su vida cristiana. De esta manera, cuando el Hijo del Hombre venga, el día final, reunirá a su pueblo y separará las ovejas de las cabras. Y fijémonos cómo el Señor hace un examen de selección de su pueblo por medio del amor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Aparecen las obras de misericordia, que son expresión de la fe de un pueblo creyente, que son expresión de una piedad y de una cercanía a Dios. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que yo me acerque al Señor, comienzo a descubrir con sensibilidad el dolor y el sufrimiento del hermano, y comienzo a ponerme a su servicio, comienzo a ayudarlo. La cercanía al Señor me permite no solamente descubrir el rostro sufriente de mis hermanos, sino que me va a llevar a descubrir el rostro de Cristo en el hermano que sufre. Miren que pareciera lo mismo, pero es mucho más profundo. No solamente descubro el rostro sufriente de mis hermanos, que siempre están latentes frente a mí, sino que descubro el rostro de Dios sufriente en la persona de mis hermanos. De modo que cuando los sirvo, soy consciente de que sirvo a Cristo y no estoy sirviendo a otro. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene un ser querido
que sufre enfermedad, que está postrado en una cama, sírvalo sin cansancio como quien sirve directamente al Señor. Solamente así lo puede servir. Y lo puede servir sin mezquindad, con autenticidad cristiana. Si alguien en la calle te pide un favor, te está prestando la posibilidad de que sirvas a Cristo en esa persona. Cristo, cuando llega al corazón, nos cambia la vida y nos cambia la manera de ver, de hablar, de relacionarnos, y me hace descubrir en el otro a Cristo mismo, a quien tengo que servir, a quien tengo que amar, a quien tengo que tratar con bondad. Por eso, busquemos hoy en los rostros de los hermanos descubrir el rostro del Señor. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Gracias, Padre Aldemar, por este momento de reflexión. Bueno, Señor, que nos invita a que nuestra fe se convierta en realidades. Damos gracias a Dios por la vida del Padre Aldemar. Bueno, sea su santidad que lo acompañemos en su retiro espiritual de Cuaresma. Acompañemos a su santidad también en su retiro de Cuaresma. Bueno, voy a mostrarles por acá, mire que me llamó la atención, acabo de ver. Bueno, tengo material preparado, pero siempre llega algo que vale la pena. Los votos que los políticos se llevan de fuera, de afuera se llevan las famosas águilas cuaresmeras. Vea, mire, nosotros no tenemos representación nacional. Hay departamentos con 10, 12, 15, 18, 20 senadores. Nosotros tenemos uno. Y otros aparecidos que llegan ahí a decir que se acuerdan es que son tolimenses en esta época y luego, mire, candidatos foráneos que se han llevado votos del Tolima. Mire, mire todos los votos que salen del Tolima, vea. Mire, foráneos, vea. Mire, mire. Mire todos los votos, mire, votos regionales. Mire, por ejemplo, Sammy Merek, 100.000 votos. Esperanza Andrade, 5.000. Álvaro Uribe, 26.000. Rodrigo Villalba, del Huila. Mario Castaño, vea. Ángel Custodio Cabrera. Germán Barón, Richard Aguilar, 4.000. Mire, todos estos son votos que se llevan de afuera, mire, vea. Hagamos, los candidatos foranos se llevan el grueso de la votación en el Tolima. El departamento podría sacar hasta 5 senadores, si sus habitantes así lo decidieran en las urnas. Así votaron los tolimenses, mire. Mire la votación del Tolima. Y votando por gente de afuera, vea, los votos. Acá hay como 12.000. 28, 38, aquí hay 43, aquí hay 45, aquí hay 48, como 50 y pico de mil de votos, vea. No, esos son miles de votos, y esos son los más votados, vea. Nosotros los tolimenses votamos por gente de afuera, que después no los volvemos a ver ni en las curvas, porque ahora vienen, cantan el alma de mi raza, comen tamal, la chona, besos, abrazos y todo ese cuento. Y después, suerte es que les digo, si te he visto, no. Me acuerdo. ¿Se acuerda que yo les había contado que había un conductor? Mire, aquí hay la historia. Ah, bueno, voy a ponerle estos. Regáleme un minuto. Voy a ponerle esta. ¿Cómo se llama? Esta información, porque no la tengo acá para ponérselas de una vez en el chat para que ustedes la guarden. Ustedes saben que a mí me gusta que todo lo que vamos, los temas que vamos trabajando en el programa, ustedes, yo les pongo el link para que ustedes después puedan ver. Imagínense, podríamos tener 5 senadores, por los que los demás departamentos se llevan todo, las obras se van para allá, las sedes se van para allá, los presupuestos se van para allá. Y nosotros, no bien, no, no tenemos representación. Bueno, ahí está. Entonces ya les coloqué, voy a mostrarles otra noticia que tengo por aquí. Mire, a la alcaldía Ibagué Vibra, un abogado le puso, porque es que la alcaldía hizo el coliseo, bueno, terminó el coliseo de lucha libre, creo que está en la 42, vea, y le puso el frondoso aviso de Ibagué Vibra.
pues le toca retirar a la alcaldía el aviso, porque el Coliseo no es de la... Eso está prohibido y las placas y todo eso, pero no, eso aquí se pasan. Pues no se pudo pasar la faja por la galleta, porque el alcalde trató de decir que era que el símbolo de Ibagué Vibra era musical y que es la ciudad musical, y él le dijo ninguna vaina. Ibagué tiene registrada una marca que se llama Ibagué Capital Musical. Pues tampoco es pendejo, como siempre a torcerle la nuca a la... Y el juez no se dejó engañar, esta vez engatusar, entonces le toca a la alcaldía dejar el aviso como es Coliseo, alcaldía de Ibagué, ya. Miren, aquí les había contado yo también de la historia de un taxista uribista en Medellín que ya ve pisadas de animal grande con el cuento de que parece ser que la mayor votación. Mire, el conductor uribista sabe que en Medellín las cosas van a cambiar. El taxista dijo, yo creo que debemos dar la oportunidad a Petro. Este pueblo ha aguantado mucha hambre y cada que Uribe nos dice por quién votar la caga. Pero es chévere el diálogo. Es chévere porque me gusta, porque esto es lo que quiere decir. Hay que respeto que... Ah, el hombre que va y habla de Medellín dice que le choca que Medellín sea tan... que la gente sea tan amable, porque él va de Bogotá. Entonces él como que le choca esa Medellín lambona y lagarta y la gente tan atenta. Lean la nota, eso es de Gabriel Benavides. Dice... Hace poco más de 2 meses cambié de ciudad, ahora resido en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de una amabilidad que a veces me hastía, pero menos mal cuento con la amargura de un par de vigilantes y algunos residentes en el edificio donde vivo que me devuelven a la realidad. En las calles la gente saluda, cosa rara para mí que viví toda la vida en Bogotá y donde la actitud de las mayorías es estar predispuesto y malacaroso, donde se vive como... con una amarga en la botella y en el ánimo, pero aquí las cosas son distintas, la gente no anda a las carreras, un tranco no taco, como dicen, una congestión de 10 a 15 minutos, y uno acostumbrado a la hora de taponamiento en cualquier vía de Bogotá, el frío es estar a 17 grados y el pico y placa tormentoso es un día a la semana. Me encanta salir y tomar fotos a los árboles, los pájaros, y hay una familia de micos que saltan por unas escaleras aéreas que les habían construido para que pasaran de una calle a la otra. La verdad ha sido una maravillosa experiencia, aunque no me acostumbro del todo a esta tranquilidad. Muy chévere el artículo. Voy a leérselo porque me parece muy agradable para empezar la semana. Un día a la semana tomo taxi para llevar a los mellizos al colegio. Uno de estos días tomé un taxi conducido por un señor de más de 65 años. Creo yo, para recoger a mis hijos como siempre, conversador, los temas, el clima, los trancones. Al final salió el tema de las elecciones y una gota de sudor corrió por mi frente. Pues tras los comentarios del señor que conducía el taxi, presumía que atacaría inmisericordiamente la propuesta política del Pacto Histórico y, por supuesto, a Gustavo Petro. Bueno, está contando aquí el señor el tema. Está muy divertida esta crónica. El señor arrancó con varias aclaraciones, que él seguía apoyando a Uribe, que gracias a él Colombia tenía seguridad, que las FARC y que la inversión extranjera, claro, la misma perorata que dice quienes defienden la gestión de Uribe Vélez. Por su edad y por la forma respetuosa que estaba la conversación, opté por no cuestionar lo que considero ha sido la época más violenta y sanguinaria de la historia de Colombia. Los 8 años de Uribe Vélez, el gobierno de Santo y Duque, años de muertes y masacres. Mi amigo el taxista miraba por el espejo con sus ojos de abuelo bonachón. Mientras conversábamos de política, me contaba cuál era su nombre, el nombre de cada árbol que adornó a la 80, y se colaban las microhistorias de su finca. Su trabajo en el campo, un hombre de campo sabio, esa sabiduría que dan los años, lo miraba y no entendía cómo alguien tan sensato podía apoyar a Uribe. Finalizando nuestro recorrido, me lanzó una frase que me dejó impactado. Me dijo, yo creo que debemos darle la oportunidad a Petro. Este pueblo ha aguantado mucha hambre y cada vez... que Uribe nos dice por quién votar, la caga. Mire este huevón, la primera palabra de grueso calibre que salió de la boca de mi interlocutor refiriéndose a Iván Duque, no ha hecho nada. 4 años sentado viajando y al pueblo jodido. Yo creo que tanto que habla y dice de Petro, pues que demuestre de qué es capaz. Al bajarme del taxi me miró fijamente, me entregó el cambio y me dijo, yo voy a votar por Petro. Le agradecí su servicio, su conversa y le dije yo también. Mi amigo taxista se bajó el tapaboca y mostró la sonrisa cómplice de esa que solo se ve cuando sabemos que vienen cosas mejores para el país. Bueno, pues es agradable el diálogo porque en vez de agarrarse y darse en la jeta, pues hablaron, ¿no? Qué chévere, qué bonita crónica me pareció, la quería compartir, me parece que es un tema de lunes que aguanta tantas malas noticias que hay. Esta Débora Arango, una pintora por ahí en... Ellos también tienen, vea, otra cosa que tienen los paisas, que es el Teleantioquia, ellos hicieron como una novela, mire, La Imposición del Alma.
¿Por qué es pecado el cuerpo femenino si nadie viene al mundo vestido? Una y otra vez se lo preguntó, pero Débora Arango no encontró la respuesta racional para entenderlo. No la encontró porque para ella sus pinturas solo eran un reflejo de la vida real. Fue justo eso lo que desencadenó su censura. Era una realidad invisibilizada, a la que era mejor no mirar. La antioqueña exhibió lo marginal de la sociedad para darle voz. La voz que lo más alto del poder quería callar. Prostitutas, mendigos, políticos corruptos y el cuerpo no esbelto de las mujeres. Vean, Débora Arango, de cómo fue perseguida y todo el cuento. Y vale la pena, ahora que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Yo les coloco este... Vamos a ver si se puede. Bueno, ahí está. El tema de Débora Arango. Mire la pintura. Mire cómo pintó a los políticos. Como sapos, mire. Mire culebras, serpientes. Mire cómo pintó a los políticos. Vea. Una crítica social. Una mujer avanzada para sus tiempos y obviamente perseguida. Porque, pues obviamente estaba diciendo unas verdades y... A los de arriba nunca, a los gobernantes nunca les gusta que les diga la verdad, pero siempre habrá quien mire y quien le meta muela al asunto de destapar las ollas podridas. A veces parece que es una lucha titánica y que nunca lo vamos a lograr. Bueno, mire, a los que dicen que Rusia y que son comunistas y que ñingui, 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 vea, la catedral del ejército ruso hechas con armas, vea. Entonces también resulta, ellos no son católicos como tal, son cristianos, pero son ortodoxos, pero bueno, mire, la catedral del ejército ruso, una iglesia hecha con armas que simboliza la Rusia de Putin, vea, se la mandó a hacer Putin, vea. Una curiosa en las afueras de Moscú, la catedral principal de las Fuerzas Armadas Rusas. Vea. Y esto fue en el 2020, eso no fue hace 15 años ni nada, vea. Para que se den cuenta ustedes que estos son de los que pecan, rezan y empatan y van y le dan plomo a los de Ucrania, los están masacrando, pero alabado sea el Señor porque ellos se creen con el derecho divino de invadir y llevarse por los lados y por delante el pueblo de Ucrania. Mire, mire la iglesita, véala, véala. Los frescos celebran el poderío militar de Rusia a lo largo de la historia, de las batallas medievales hasta las guerras actuales de Georgia y Siria. Los arcángeles dirigen ejércitos celestiales y terrestres. Cristo empuña una espada y la Santa Madre, representada como la patria, le presta apoyo. Mire, la cuna del cristianismo. Los planes originales de los frescos incluían una celebración de la ocupación de Crimea. Ay, Dios mío. Entonces, por eso no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga, me encontré una aplicación para ver, la recomiendan por ahí ahora que hablan, ¿saben? Mire, para ver canales de televisión gratis, mire, Distro. Ya les voy a poner en el internet, ¿la? Mire, esta plataforma para ver televisión es gratis. Videos. Dicen aquí que esto es un sistema nuevo que se está utilizando mucho en algunos países. Y ahí les pongo, mire, canales, mire, sigue, saber más. Por aquí está el canal, mire, canales de películas, mire, esos son algunos de los canales. Bueno, ¿esto qué pasó aquí? Mire, listo. Aquí están presentando en un canal. Este saber más es como el Discovery Channel. Mire, los canales, vea, Flash, Repo, Chiquilines, Televisión para Niños, Noticias, Cine, vea. Mire, se puede ver por internet y se puede ver en una plataforma. Mire, ahí les muestro canal de televisión. Una, ¿cómo se llama? Una, saber más, mire, este canal. Están presentando un video, una historia como de Venezuela, vea. En la Caracas, mire. Distro se llama esa plataforma. Ahí se las coloqué para que la cacharríen y para que miren a ver si les puede servir para entretenerse, para entretenimiento.
9 actitudes para vivir la cuaresma. Les voy a poner este tema porque me parece importante. Miren, 6 actitudes para vivir cotidianamente este tiempo intenso de la cuaresma. Regáleme, ya les voy a colocar el link para que... Está muy chévere ese tema. Esto es los obispos de Uruguay, que nos dicen que en tiempo de pandemia... Vamos a ver si podemos ver este videito sin comerciales. Vamos a ver si lo podemos ver. Dura un minuto. Escuchémoslo, pero bueno, esperemos que... Actitudes que ayudan a vivir la cuaresma en tiempos de pandemia. Un llamado a la humildad. Nos coloca ante nuestra fragilidad frente a la enfermedad y ante la posibilidad de la muerte. Un llamado a la confianza. Para los católicos, tomar conciencia de nuestra fragilidad no nos desasosiega, por el contrario, nos anima a confiar más en Dios. Un llamado a la oración. Escuchar, meditar y hacer oración con la palabra de Dios, dejando que vaya evangelizando nuestra forma de sentir y de pensar. Un llamado al amor. No caer en actitudes egoístas, sino compartir lo que tengo con el hermano más afectado, ver en el que sufre al mismo Cristo. Un llamado a renovar el amor a la Eucaristía. En algunos lugares aún no es posible ir a misa, que esta abstinencia ayude a aumentar nuestro deseo de encontrarnos con Jesús sacramentado, don al que nunca podemos acostumbrarnos. Un llamado a la gratitud. Ser agradecidos con quienes atienden a enfermos o prestan servicios a quienes lo necesitan, ese gracias termina dirigiéndose a Dios. Bueno, ahí están unas pautas para vivir esta cuaresma. Ustedes vieron ayer en las redes, colgamos. Los estamos invitando a que nos ayuden. Vamos a hacer un bingo. Ya nos arreglaron el patio. Aquí en estos días les muestro el videito. Nos arreglaron el patiecito, gracias a Dios. Gracias a ustedes. Mire, vamos a tener un bingo el 2 de abril. El sábado de abril lo vamos a transmitir por Facebook para que ustedes lo puedan ver, pero también si quieren venir aquí a la casa, algunas personas puedan jugar con nosotros. Cuando me pregunta que por qué retoman nuestras funciones, pues nosotros la verdad nunca estuvimos cerrados, pero pues ya ahora ya los podemos invitar y ya con ciertos protocolos, nosotros vamos a seguir respetando los protocolos. Recuerde que tenemos enfermos de cáncer, ellos hay que cuidarlos. Ellos no le van a pegar el cáncer a usted, pero un virus que usted le traiga a ellos, de una gripa, de cualquier enfermedad, sí los puede afectar. Y pues necesitamos, por ejemplo, para pagar la salud mía y Armando, nosotros no tenemos sueldo. Ustedes saben que nosotros somos voluntarios acá, el sábado, 2 de abril a las 7 de la noche. Ahí está Mineki, el 317-282-9616. O nos puede consignar a la cuenta de Bancolombia, ahorros 8070-596-5834. Y yo les coloco el NID, me escriben y yo les doy el NID para que nos ayuden. Denos la manito para que nosotros podamos seguir. Vivimos de lo que ustedes humildemente nos dan. Gracias por tanto cariño, por tanto afecto, por sus palabras. Vino una señora a traer unas cositas de mercado. Todas esas cosas las agradecemos. Todo eso sirve. El bingo del 2 de abril. Ahí le voy a colocar el banner. Bingo 2 de abril. Y le voy a colocar de una vez el NID, que es 9086-893-4. Y ahí les pongo el link para que puedan encontrar ese banner, por si no les ha llegado. Gracias por ayudarnos. Y también es la idea de que nos podamos encontrar, nos podamos ver las carátulas, como dicen los muchachos, podamos compartir. Gracias. Mire, uno arregla, nosotros estábamos contentos. Ayer ya hemos arreglado, ya empezaron a caer goteritas por allí, goteritas. Este techo de este lado, que está encima de la sala y todo, eso no es zinc, es hojilla de zinc. La persona que le donó una casa pro de hogar y a la pastoral no le negó nada, pero el que la construyó no compró los materiales de buena calidad y hemos tenido problemas, pero ahí seguimos. Entonces, vamos a arreglar ese techo también.
Ay, uno quisiera con estos aguaceros tan tremendos. Es que ayer yo venía del terminal de dejar a mi hija que iba para Manizales y yo traía una sombrillita, nada del otro mundo, pero una sombrillita. Y mire, yo sentía que me tiraban el agua en la cara, me lavó la cara, me lavó las gafas. Es que llueve así, venteado, y caen unos palos de agua. En 5 minutos uno ve bajar los ríos de agua por aquí. En un momento pasan. A veces llueve por el centro y el agua pasa aquí, como los sifones no dan abasto. Y acá en Ibagué, yo no sé, tienen un defecto, yo no sé qué era eso, que hacen los sifones más altos que el pavimento, entonces el agua pasa de largo. Aquí los sifones son nidos de ratas y cucarachas y para que la gente eche basura. Y hay gente que le gusta que se tapen porque el olorcito a veces no es bueno. Por los sifones salen unos olores asquerosos. Ibagué tiene un problema de alcantarillado grave, grave. El alcantarillado del centro está viejo. Aquí a la vuelta de estar hundiendo una calle de 20 años, estamos pidiendo que no la pavimenten y no ha habido poder humano. No ha habido alcalde que. Y a uno le da tristeza. Porque no hay alcalde que le meta muela. Todo ahí, pavimentico, sí. Ahora están sembrando. Bueno, porque ha habido invierno, las maticas no se han muerto. Pero vamos a ver este año el alcalde si por fin va a mandar los desfiles por la Quinta y va a acabar con los jardines de la Quinta. Ya le está metiendo plata, porque aquí siembran matas, aquí secan y compren más. Pues para eso los colombianos y los marranos colombianos, hay el bolsillo de los marraninis ibaguereños para que paguen, paguen, paguen. Porque aquí no hay una oficina de zonas y parques verdes que se dedique con un carro tanque, con un grupo de personas. Pero no es que como contratan gente, son contraticos, contraticos, contraticos. Lo más malo que hay en Colombia para contratar es el Estado. Mire la salud, mire los médicos, mire las enfermeras. No, que todo está bien, que estamos en el paraíso. Por eso, ahora el drama de las pensiones, el tema de las pensiones, es un tema que nadie quiere hablar. Bueno, yo visto que el señor Petro le quiere meter muela, ellos los tienen asustados. Los fondos de pensiones en Chile están echando reversas. Ese sistema lo copiamos y fracasó. ¿Por qué? Porque ¿qué eran los fondos antes en el seguro social? Todo el mundo era una olla. Todo el mundo echaba plática allá, todo el mundo trabajaba, todo el mundo aportaba. Y se iban pensionando y de ahí sacaban la plata de las pensiones. Primero, nos comimos la plata. Eso en la época de Belisario, nos comimos la plata de la olla. Segundo, al privatizar, no funciona así. Ellos, de acuerdo a unos montos, si usted cumple unas metas que ellos tienen, le dan pensión. Si no, le dicen, tome, uno a los 80 años le dicen, ay, don Carlos, usted no alcanzó pensión, tome estos 100 millones. Uno dice, uy, 100 millones, ustedes los comen 2 días y después aguantar hambre, mijo. Cambio con el Estado, usted siempre se pensiona. Es un tema serio que los políticos lo están tomando, porque ahora es que este, y que el castrochavismo, y que el putinchavismo, y que este nos va a llevar. Ahí salió el presidente metiéndose en política, violando la ley, porque la ley le vale huevo. Cuidado, votan con falsos mesías que va a sacar del petróleo. Lo que está diciendo Petro de trabajar, de no solo vivir con el petróleo, es cierto. Mire, Ucrania. Ucrania no produce su energía. 40%, 45% es con centrales nucleares que contaminan. Claro. Todo contamina si no se cuida. Pero no creo que más que el petróleo. El petróleo está acabando con el clima. Mire el cambio climático. Ah, les tengo una noticia. Que va a entrar el invierno. Yo digo, y en todo esto que hemos tenido, que es días de sol y playa, y por ahí en la costa es que no les cae una gota de agua. Y Donald Trump dijo que el cambio climático no existe. ¿Qué tal? Hay muchos que dicen que esto no existe. Entonces, este calorcito y esto, esta locura de clima, ¿qué? Y las cosechas, ¿qué? Y la hambruna, ¿qué? Y la inflación, ¿qué? Y los precios cada día más caros, ¿qué? ¿Cómo la ven, mis amores? Esto está duro. Y nuestros queridos políticos pintándonos pajaritos de oro y echando ataques. Poquitas propuestas, hay muy poquitas. Sobre todo que ellos van al Senado. Ellos no van a pavimentar porque ellos no pavimentan, no son el ejecutivo, pero ellos van a hacer leyes. Ahora, ay, es que fulano apoya el aborto. Y hay unos que dicen son pro vida. Y ahora que están matando a los líderes y que han estado de acuerdo con la limpieza social. Yo conozco muchos católicos y evangélicos, dizque cristianos y de mucha Biblia y de mucho Jehová y alabaré y aleluya y Dios te salve María. Ay, no, monaguillo, hay que votar por tal político. Ese es corrupto. No, porque no, es que mi hija tiene un contrato gracias a él. Incoherencia se llama eso. Porque si usted vende su honestidad, claro que los hijos necesitan puesto, claro que uno necesita trabajo, pero no así. No así. Pero bueno, es su decisión, es su conciencia. Cada uno responde por su conciencia.
Bueno, por ahí, ¿cuál fue la...? Hay una tragedia espantosa en México. Esos muchachos en el fútbol se agarraron de dos equipos. ¿Cómo le daban patas a esas criaturas? Dios mío, qué locura, qué violencia la que hay dentro de los corazones de la humanidad, ¿no? Triste, triste. Muy duro, muy duro. Uy. Bueno, mire, los obispos de la diócesis Isminatado, nuestros obispos se reunieron, hicieron una rueda de prensa. De pronto el domingo vamos a, el sábado, el jueves voy a publicar ese tema, pero lo quería traer hoy aquí porque el ministro dice que todo está bien, que el Chocó está bien, y el monseñor Juan Carlos Barreto, que vivía hace como 12 años allá, le está diciendo al gobierno: no, señor, no digan mentiras, no es cierto, hay una crisis. Pero claro, a este gobierno no le conviene hablar de crisis porque ahora con las elecciones hay que mostrar que Alicia en el paraíso de las maravillas. Entonces, mire, los obispos hicieron una rueda de prensa, la conferencia episcopal allá. Fueron hasta el sitio a ver, a mostrarnos que pura, que no es pajarilla, que sí hay una crisis, que sí hay... que se está pasando mal, que se está viviendo mal, que hay pobreza. Mire, hoy mataron 4 personas, me dice una amiga, que allá están todas las parroquias unidas orando. Hoy amanecieron 4 muertos. En Buenaventura está terrible, terrible. Y la situación de... rueda de prensa de las directivas de la conferencia episcopal, vea. La conferencia episcopal, eso es lo que hizo, una rueda de prensa mostrando la situación. Así el gobierno diga que no. Y así, ay, ayer me contaron que estaban entregando en las afueras de, ¿cómo se llama?, de un volante. Mañana se lo voy a mostrar y vamos a debatirlo porque me parece que... Y es exactamente la campaña de Óscar Quiroga y de Gerardo Yepes Caro, hablando de que los católicos y esto. Y la verdad, eso es muy delicado porque siempre se ha manipulado la parte religiosa y nos manipulan a los católicos. Cuidado, este es aborto. Yo sé que Petro está en contra, está a favor del aborto. Yo lo sé. Yo prefiero uno que es frentero y dice así, a no todos estos que dicen aquí que no al aborto, pero frente a la corrupción. El doctor Vargas Vil, del doctor Pastrana, ahí estaba viendo, cuando los bancos se quebraron, nos dijeron que un impuesto provisional del 4 por mil, y nos lo clavaron y se quedó. ¿Cierto, doctor Pastrana? Y usted tiene un enredo por ahí, nunca lo ha aclarado, el Lolita Express, un avión que era un prostíbulo andante donde iban niñas, prostitutas, y eso fue una investigación a nivel internacional, porque ahí montaron varios lanuditos, mucha platica, y al señor lo mataron. Y eso se quedó en veremos, porque es que como hay tantos, eso pasa como cuando la época de Samper y el proceso 8000. No es que no hubieran cometido bellaquería, lo que pasa era que habían tantos juntados que mejor todos se pusieron de acuerdo pa chito, calladitos. Pero el pueblo ya despertó, ya nos mamamos de ser pendejos, y de que nos quedan pendejos, mis doctores. Ahora hay redes, ya no todos vemos solo Caracol y RCN, no todos leen Semana, yo no la leo. A tal Andrea Nieto que la echaron del SENA, que el mismo santo la tuvo que echar. Y ahora se está la voy a hablar y eso. Hablando de... Tiene esta mirada de loca, yo no sé, el fanatismo, ¿no? Qué miedo, qué miedo. Terrible el fanatismo izquierdista, pero terrible el de derecha también. Miren a Hitler, miren lo que está haciendo Putin. Putin no es de izquierda, fue de izquierda, pero el señor ahora es un capitalista. Lo que pasa es que ellos le vendieron todo a los ricos y hay unos súper ricos. Y hasta los mismos ricos le están diciendo, no, señor, porque las sanciones ya están llevando en crisis. Pero el hombre se obsesionó y tiene un palacio, yo no sé cuántos miles de millones puede dar una isla, y eso tumbó bosques y todo. Típico capitalista. Típico. Lo de Ucrania es el petróleo. Por ahí pasan los oleoductos. Necesitan el mar para salir al mar porque los mares de arriba están congelados. Y ese país tiene como 15 minerales. Tierra, una de las tierras más prósperas para cultivar en Europa. Eso no es gratis. Y eso no es comunismo. Eso es capitalismo puro y salvaje.
Lo mismo que hicieron los Estados Unidos con otros países. Ahora les están criticando a los de Afganistán, Irak, todo eso, y no los reciben en Europa. A estos sí los reciben en Europa. Lo que pasa es que también los europeos se han dado cuenta que les conviene tener en la Unión Europea a Ucrania. No es que produce buena, produce gas, produce petróleo, produce urea, tiene terrenos cultivables. Eso es un negocio, la guerra es un negocio. Y muere gente inocente, Dios mío. Nosotros le clamamos, le suplicamos al Señor Jesús. Pero le podemos clamar mucho al Señor Jesús. Y si seguimos apoyando a todos los políticos corruptos, ¿qué? ¿Qué? Bueno, mis queridos. Ah, que ya bajó la COVID. Que ayer no fueron sino 54 muertos. ¿A usted le parece poquito 54 muertos? Dios mío. Piensen en las familias. Las mamás, los papás, la mujer, los esposos, los hijos. De esos muertos. Ellos tienen familia. ¿Cómo nos acostumbramos a la muerte, no? Como no es su mamá, no es su papá, no es su marido, no es su hijo. Hasta que el dolor no llega a la casa. Entonces ahí sí, ay, 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 ay. Por ahí hay una reflexión y nadie dijo nada. Vinieron por los comunistas. Como yo no era comunista, yo no dije nada. Vinieron por los judíos. Yo no soy judío. Yo no dije nada. Vinieron por los sindicalistas. Yo no soy sindicalista. Yo no dije nada. Vinieron por los evangélicos. Yo no soy evangélico. Yo no dije nada. Cuando vinieron por mí, no había nadie que dijera algo por mí. Estamos en el mundo y lo que sea por allá lo afecta. Y todo lo que le pase al hermano allá nos afecta a todos. Porque somos un país, somos una aldea global, el mundo. Bueno, pidámosle al Señor que nos bendiga en este día. Muchas bendiciones. Esta tarde a las 6 mandamos el link, 6:30 al Santo Rosario. Seguimos unidos en oración. Vamos a escuchar las efemérides con el Capi y Yanelda, Hernando Romero Barliza. Dios los bendiga y los guarde. Chao, chao. Feliz día para todos. Cuídense pues. Las efemérides o la mirada al pasado. Obispo de Guapi, a Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, obispo de Apartadó. A Monseñor Orlando Olave Villanueva, obispo de un pedacito de esta cita de los obispos en Quibdó para ver la dura y cruel realidad de nuestros hermanos chocuanos. Ahora vamos a escuchar la mirada al pasado. Mirada al pasado, RCN. El 7 de marzo de 1849, José Hilario López fue elegido presidente de la República de Colombia. Durante su gobierno, se suprimió la pena de muerte y la prisión por deudas, y se consagró la libertad de prensa. Y este sonido de pingüinos nos recuerda que el 7 de marzo de 1912 se anuncia el descubrimiento del Polo Sur. El protagonista de la hazaña fue el noruego Roald Amundsen y su equipo de exploradores. En 1875, un día como hoy, nace el célebre compositor francés Maurice Ravel, autor del famoso bolero. Mirada al pasado, RCN. I'm sorry not to be able to be with you tonight to receive this great honor of the DW Griffith. Y esta es la voz de Stanley Kubrick, director de las cintas La Naranja Mecánica y 2001 Odisea del Espacio, quien murió el 7 de marzo de 1999. En 1992, un día como hoy, sale al aire por primera vez el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon. Mirada al pasado, RCN. ¡Conta Messi, conta Messi! En el 2012, Lionel Messi hace historia al ser el primer jugador en marcar 5 goles en un partido de Champions. Fue en el Camp Nou, en la victoria 7-1 ante el Leverkusen. Y esto decía el técnico del Barcelona, Pep Guardiola. Me imagino con la época de Stefano, decían que no había nadie como él. Y salió Cruyff, decían no nadie como él. Y salió Maradona y dijeron nadie como él. A Pelé cuando salió lo mismo. Ahora este chico, pues, le pertenece. El trono le pertenece a él y solo él decidirá cuándo quiere dejarlo. Mírame, mírame, quiere, me besa, me morenito, que me estoy muriendo. ¡Vaya!
por esa boquita. Y el 7 de marzo de 1917 nace el músico y compositor bogotano Álvaro Dalmar, autor de Bésame Morenita, que como recordaba en esta entrevista, compuso especialmente para el barítono colombiano Carlos Julio Ramírez. A Carlos Julio escribí el Bésame Morenita, compadre no me hable de ella, al caer de la tarde, la carta, que eso fue popularísimo aquí. Álvaro Dalmar fue también el autor de Amor se escribe con llanto. Amor se escribe con llanto. La voz del desaparecido bolerista de América, Felipe Pirela. Amor se escribe con llanto, canción del maestro Álvaro Dalmar, que, como recordábamos, nació el 17 de marzo de 1917, hoy hace 105 años. Casi bien romántico, ¿no? Qué gran canción, ¿no? Qué gran canción, sí, temazo, sí. Escuchábamos el Bésame Morenita también del maestro Dalmar y esta canción que fue todo un éxito. Hoy sin ilusiones, con mis tristezas, muriendo.